Camilovers, no se asusten, es hierba. Miren cómo me queda, más o menos para que me vean lo rarita que me veo. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que también te suscribas en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, y en el video de hoy les tengo, creo que esto es un tag, y esto sería tag volumen 2. Asimismo, este video lo estuvimos haciendo el año pasado en mi casita en Miami y estuvimos haciendo el video de ¿qué hay en mi cartera? Pero ustedes siempre me dicen lo mismo. Cami, pero ¿cómo tú vas a tener todo lo tuyo dentro de tus carteras si tú tienes millones y millones de carteras? Sí, Cami Lovers, yo tengo muchas carteras que ustedes saben que son las niñas de esta casa, pero siempre hay una cartera que mantengo con todos los feferes, con todos los tarecos, con toda la pacotilla, con todo adentro, porque es la que agarro así y me la llevo todo el tiempo. Como ustedes saben, yo estoy ahora en Boston y aquí estoy terminando lo que es mi carrera de odontología. Y bueno, yo tengo siempre una mochila donde llevo mis libretas, llevo varias cosas, pero también tengo esta cartera donde llevo todas mis cositas. Así que me tiren la cartera para acá. Y aquí está la cartera. Camilo, esta cartera es un poco vieja. Esta cartera a mí me encantó desde que la vi. Vamos a ser sinceros. En verdad yo compré esta cartera porque se la vi a Angelina Jolie. Angelina Jolie fue la embajadora de esta cartera cuando salió. Y bueno, como ella es mi actriz favorita, yo dije, oh my God, yo la quiero, yo la quiero. Aquí yo tengo una cantidad de cosas. Y si tú eres un Camilo viejo por aquí, sabes que mis carteras normalmente están subdivididas en más carteritas y carteritas y carteritas y carteritas por detrás. Y bueno, también, si ustedes se recuerdan, en el video que estuvimos haciendo de todas mis carteras Louis Vuitton, una gran parte de ellas, se van a dar cuenta de que esta cartera es bien viejita. A ver, esto es una pregunta de examen. Ahora mismo, ¿cuánto pueden responder por qué sabemos que esta carterita es viejita? ¡Así mismo, Camilo! Es porque miren ya el color como ha cambiado en la cartera. Ya tiene un color más como miel quemadito. Y bueno, vamos a abrir este zipper. Camilovers, no se asusten, es hierba, pero es té de hierba, así mismo. A mí me encanta el té, eso no me puede faltar a mí nunca. Un tecito caliente en este frío y congelado Boston nunca viene mal. ¡Sigamos con mi wallet, ya que la tengo por aquí! Camilovers, si ustedes se recuerdan del video anterior, yo no tenía casi que ni un peso en la cartera. Pero bueno, hoy los voy a sorprender porque tengo 100. Y bueno, yo soy un poco tacaño, aunque ustedes no lo crean. Entonces le cojo como que, amor, así el dinero y no lo quiero después como que romper y lo dejo ahí. Pero bueno, está hablando mucho disparate ya. Esta pulserita que ustedes ven por acá es la pulserita con la que Pushy me pidió ser su novia. Y hace poco me la volví a encontrar en uno de mis joyeros. Para mí esto tiene un valor demasiado increíble. Y dije, ay, la quiero tener conmigo. Y si me encuentro a alguien, hacerle la historia de nuestra pulsera. Y entonces es como que un tesoro que tengo adentro de mi cartera. También tengo ese azabache que me regaló mi suegra. También tengo este cerdito de tres patas que me dijeron que daba suerte. Cerdo a la cartera para que dé suerte, porque el cerdo es mi animal favorito. Camilovers, como les he repetido ya como que un millón de veces, ustedes saben que Pushy y yo estamos aquí terminando nuestra carrera de odontología. Y en odontología trabajamos en la boca, que ustedes saben que es un lugar bien oscuro e incómodo, así que necesitamos lupas. Y por eso yo tengo esta bolsita, porque aquí adentro guardo mis lupas. Yo trabajé hoy, así que nada, miren cómo me queda, más o menos para que me vean lo rarita que me veo. Bueno, en esta cosita yo guardo estas cintitas. Ustedes saben que casi todos los videos yo tengo puesta una cintica y la puedo meter como que en cualquier esquina de la cartera. Y así cualquier cosita que me quiera cambiar de cinta, pues push, ahí la tengo ya. Por aquí tengo este cepillo, Camilovers. A veces en la clínica donde yo trabajo, pues tengo que recogerme el pelo y tengo que usar gorro. Y después cuando me quito el gorro, aquello parece así como que, ¡ah!, que me ha cogido la electricidad. Y bueno, eso no puede suceder. Y me doy mi peinadita también. Yo estoy tratando de comer súper que saludable en este 2019, así que son de coco y chocolate y me dan como que muchísima energía. Aquí está mi agenda. Normalmente si estoy en una clase o algo así, necesito tomar un apunte rápido, prefiero tomarlo en la agenda. Se los aconsejo muchísimo. Te cambia la vida. ¡Ay, esta bolsita! Esta bolsita ustedes ya la han visto anteriormente en el video pasado. Esta es mi bolsita higiénica. Camilo, esto es un perfumito que es de hombre y a mí me encanta, me encanta. Se huele así como que a limón, es de la marca Cajun.
de París. El francés mío está die, die, die. Aquí tengo este cosito que es para los labios. A mí me encantan los lip balms. Por acá tengo esta cremita Camilover. Como yo uso muchísimo guante, se me resecan las manos. Entonces, esta cremita de coco es una divinidad. Por aquí tengo esto que es un hand sanitizer. Lo utilizo muchísimo. Estas cositas también ustedes la vieron ya anteriormente. Yo las sigo comprando. Lo que tenemos es un jaboncito de cara, un toner y un serum. Y la otra creo que es una loción para la cara también. También tengo esta compresa que está por acá, Camilover. Por acá tengo un panty de vieja. Porque cuando la madre naturaleza te sorprende, normalmente no quieres estar como que muy sexy y necesitas un panty de estos de abuela. Y por acá tengo este aceitico. Yo no sé si yo les he mostrado este aceitico anteriormente. Es de lavanda, Camilovers, y yo lo utilizo de esta manera. Me pongo justo aquí atrás y aquí atrás, aquí en los puñitos, y le hago así. Dicen que la lavanda ayuda a calmarte, a relajarte. Seguimos. Vamos a ver qué más tengo. ¡Ah! Miren lo que tengo por aquí. Estas son bolsitas de Marie. Así mismo, Camilovers, Marie no tiene ningún tipo de vergüenza. Yo no sé a quién sacó esto. Para mí que sacó esto de padre o algo así, porque esto mío no es. Camilovers, Marie puede estar caminando en el medio de una calle así, pam, pam, pam. Y hace así, y hace pupú en el medio de la calle o en el medio de una tienda. No tiene vergüenza alguna. Vamos a ver qué más tengo aquí. Por acá tengo un paraguas. De estas bolsitas tengo dos. Me las estuvieron regalando hace poco y dije, esto va para mi cartera. Y aquí tengo las cosas para la cabeza. Camilovers, como les dije, a veces cuando estoy en la clínica, tengo la cabeza que los pelos así, me paso el peine, pero esto es lo que me salva a mí. Champú en seco. Y yo me hago así, miren. ¡Chu! Tiene un olor rico. Muy rico. Me doy tres peinadas para adelante, tres peinadas para atrás y salgo nuevecita de paquete. Unas gafas. Estas gafas siempre ayudan demasiado y uno sale bien en las fotos porque tiene estos diamanticos así. Miren a ver si lo ven ahí. Camilovers, déjenme hacerles un cuento. Normalmente cuando yo viajo, yo no me maquillo para el aeropuerto, sobre todo cuando es un viaje largo. Cuando es un viaje corto, sí me maquillo y voy maquillada. Y Pushy siempre me dice, te vas a encontrar a alguien, te van a pedir una foto. Las veces que me maquillo, digo, mira, me voy a maquillar, pero si me encuentro a alguien, no me encuentro absolutamente nada. Pero las veces que no estoy maquillada y que estoy destruida totalmente, ahí es donde me encuentro a todo el mundo, me tiene que hacer una foto. Y yo, ok, me pongo los espejuelos aunque sea para disimular. Hasta el día, o sea, cuando yo tenía 2 días de operada, yo viajé para acá, para Boston. Camilovers, ustedes se imaginan en el estado que yo estaba viajando, ¿verdad? O sea, yo parecía una loca. Y una de ustedes vino y me abrazó por atrás y fue tan linda y me pidió una foto y yo parecía el monstruo de la Laguna Azul, pero bueno, me la tiré. ¡Ay, por aquí tengo esto! Ustedes pueden oír la experiencia, déjenme notar micrófono. ¿Qué oye? Como unas maraquitas. A mí me encantan estas cositas. Son de muy baja, baja caloría y me ayudan a mantenerme el día entero tomando agua. Miren lo que yo tengo por aquí. Puchi, dos paticos de Marie. Esta bolsita que está por aquí, que yo creo que esta bolsita, las que son y los que son Camilovers, y él sabe que esta bolsita nunca falta. Están todas mis medicinas, curitas también. A ver qué más tengo aquí. Ay, miren esta bolsita, qué chula. Pues miren, aquí tengo Kleenex. Yo no sé si yo les he contado, pero yo sufro de que a mí me sangra la nariz. Pero bueno, siempre tengo que tener estos Kleenex porque se forma el sangrerío. Estas cositas que son para quitarse el maquillaje, no sé si la ven ahí. Por aquí tengo wipes. Esto que es para limpiarse la ropa. A mí me encantan estas cositas. ¡Tarán! Aquí tengo mi arma. Camilovers, yo soy dentista, así que ¿qué ustedes creen que yo deba tener siempre en mi cartera? Asimismo, cosas para la higiene bucal. A mí me encantan estos Whip de Colgate Optic White. Los amo demasiado. Miren cómo son. ¡Tarán! Siempre me los quieren sacar de la cartera mis amistades, Uchi y todo. Y bueno, esto tiene una pastica dental ahí, es un cepillito. También tiene esto por aquí atrás que te ayuda pues, a sacarte todas las cositas así de la boca. Por acá también tengo estas pestañitas. Uno se pone pestañas, de verdad que uno parece que va para el Met Gala. Aquí tengo también mi bolsita de maquillaje. Como les dije, me regalaron dos bolsitas de estas. Miren lo que tengo acá. Esta base es de la marca Maybelline, así mismo. Qué linda es esta base, Camilovers. Yo se las recomiendo muchísimo. También tengo este polvito, dos crayones de labio, uno oscuro y uno claro. Ahora mismo tengo este de Kylie, el Boss Baby. Y de clarito estoy usando este de Too Faced. ¿Cómo se llama? Se llama Peaching to the Core. ¡Ay, miren qué lindo! Esto que ven por acá es un blush, pero miren qué bello está este blush. Viene, miren, como un corazón así mismo de hacer pacata, pacata. Con esta parte, después tienes que ir a esta parte que está por acá. ¡Pam, pam, pam, pam! Ya no tengo más nada, tengo que tener. ¡Tarán! Better than sex. Déjenme ver qué más tengo en la cartera. ¡Ay, espérense! Miren, por si ustedes no lo saben, ¡push!
y yo nadamos. En verdad, sé porque las tengo en la cartera. Y obviamente, mi celular también va adentro de mi cartera. Díganme si este cover no es lo más bonito del mundo. Es Marí junto con mi flor favorita, que es la margarita. Y me la estuvieron regalando mis amigos José y Luciana, que son los papás de Wafi, la mejor y hermana amiga de Marí así mismo. Camilovers, espero que les haya gustado este tour por mi cartera en el 2019. ¡Miren quién también va en la cartera! Camilovers, yo sé que tengo 1.500.000 cosas adentro de la cartera, pero de verdad que todas son muy utilizadas por mí. Si te gusta este tipo de videos, por favor, también déjamelo allá abajo en los comentarios. A mí me encanta complacerles a ustedes, así que nada, ahora sí, les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy